Vamos para el poblado Medellín. Estamos caminando aquí en el pueblo. La emoción que yo siento, como la presencia de Dios tan grande aquí en este lugar. Gracias, Señor. Amén. Ay, qué lindo, sí. Rico, eso, eso. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron, chicas? Bueno, por aquí, gracias a Dios, amanecimos muy bien. Dándole gracias a Dios por este día. Ya hoy tenemos aquí 4 días. Hoy es el día número 4. Y nada, amanecimos bien, gracias a Dios. Anoche estaba lloviendo mucho, mucho, mucho. Pero disfrutamos un poquito en el jacuzzi, con el agua calientita, bien rica. Y nada, la pasamos muy bien, comimos pizza, pedimos hamburguesas, o sea, voy a llegar un poquito más gordita ya a República Dominicana, porque he estado comiendo mucha comida rica aquí en Colombia. Nada, desde que me levanto, llamo a Wilman, a mis hijos, hablo con ellos por cámara. Ellos están muy contentos de que yo esté aquí, Wilman está muy feliz de que yo esté aquí. Me dice, mi amor, disfruta todo lo que tú puedas. Y nada, los llamo, les muestro aquí todos los lugares donde estoy. Le digo, miren esto, miren aquello. Y ellos emocionados. Ayer cuando estábamos en el yate, llamé a Wilmer por cámara y le dije, mira papi. Y él, ay mami, qué lindo. Contento están mis hijos y mi esposo de que yo esté disfrutando mucho aquí. Entonces, sí, ya gracias a Dios falta poquito para irnos. Y nada, los llamé por cámara para que ellos vieran el yate y todo, y ellos emocionados. Y nada, nos levantamos, ya desayunamos. Ahorita me voy a hacer un café. Extraño el café de allá, porque estoy acostumbrada al café de allá. Pero sí, aquí... Aquí estamos caminando un poquito, tomando un poquito de sol, porque todo este día está haciendo frío. Para nosotros es frío, porque para aquí, para ustedes en Colombia no es frío, pero para nosotros sí. Pero como en la mañana, amanece así como calientito. Entonces estamos cogiendo un poquito de sol, bien rico. Vamos a bajar aquí abajo para asolearnos un poquito y calentarnos. Bueno, yo hoy ando con un vestidito, miren. Porque hoy vamos a estar aquí todo el día en la villa. Porque la bebé de Edwin cumpleaños hoy, entonces le van a hacer su cumpleaños aquí en la piscina. Miren qué bonito acá. Vamos a bajar por un puentecito que hay ahí para ver la chorrera. Hoy entregamos la villa. Tenemos que irnos a las 4 de la tarde, entonces nos vamos para el poblado Medellín. Nos vamos para allá, nos vamos para un hotel y ya de ahí vamos a durar 4 días y luego nos vamos para República Dominicana. Pero sí, miren, hay un puentecito aquí, allá está Nena. Hola chicas. ¿Y cómo te llamas, mi amor? Juliet. ¿Ah? Y Juliet. Ella es colombiana, ¿verdad? Sí. Ella es colombiana. ¡Ay, Nena! Mira, Nena me está haciendo marda, chica. Ay, 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 ay. Ya yo he superado muchos miedos y esto no me da miedo. Ay, Dios mío, pero sí, qué rico. Y está como cayendo chispita, como si fuera a llover. Como que sale el sol y vuelve y se pone nubladito. Pero va a ser un acercamiento porque se puede ver un poco la presa de aquí. Miren, allá se ve. Esta parte está seca porque aquí tenía mucho, mucho que no llovía. Había una sequía. Entonces por eso está seca la presa. Pero miren, allá se alcanza a ver. Ay. Mis chicas, ay, está haciendo sol. Me voy a poner los lentes. Bueno, está haciendo mucha claridad. Ahora vamos a ir al pueblo con Soli. Nena, confesora y yo vamos a ir al pueblo a comprar unas cosas y de paso voy a mirar, a grabar un poquito por allá.
y a ver si me compro algo, no sé, porque yo quiero ir después a la tienda y comprarle cositas a Chelsea, a Natalia, a Wilmer. Bueno, llevar alguna cosita para allá, para ellos. Entonces hoy vamos a ir a mirar, a ver por allá. Bueno, llegamos aquí a este lugar, chicas. Miren, estamos aquí en el pueblo de aquí de donde estamos, en Medellín. Y le voy a hacer así como para que vean el lugar donde estamos ahora. Miren las cositas que venden aquí. Ok, miren, así ando yo con estas sandalias. Este vestidito. Así. ¿Cómo se llama aquí, Danilo? Ese es el Peñol Antioquia. Ok. Miren, hay muchos juguetitos. Vamos a mirar. Ay, cuántas cositas lindas. Cosita para el pelo. Tú ahí no estás hoy. Qué pena, los requisitos del banco. Un poquito por acá. Accesorios. Ay, qué lindos aretes, mira. ¿Qué colorcito le ves? Ay, qué lindo gorrito. Dorado. De este. Sí, de este, dorado. Todo lo que hay. De la, tú tienes de las velitas que son una sola que tiene mucho. Usted dice, coge, mira lo que te toca. Siendo nuestra primera compra de aquí de Colombia. Regalitos. El otro más grande detrás. No sé si se iba a acordar, pero. Desde eso me falta. Ah, bueno, voy yo. Okay. Bien, compré accesorios y cositas para la muchacha. ¿Dónde podemos conseguir un 80.500. 80.500. Ok. Bueno, chicas, miren, aquí tengo mi dinerito colombiano. No, no es entero. Que los cambiamos a, ayer. Así que, miren ahí. Dinerito colombiano. Sí, ya lo puedo. Bueno, estamos caminando aquí en el pueblo. Ahora vamos a venir aquí a la iglesia. Es una iglesia hecha de piedra. Vamos a ver si, si está abierta para poder entrar, chicas, a la iglesia de aquí. Enseñar. El día está un poquito nublado hoy. Tiene muchos tenis bien bonitos y zapatos. Qué lindos. Esas gorras. Uy, mira qué bonita. Wow. Ay, me puede cargar los carros todos. Mira qué linda casita allá al fondo. Sí.
Wow. Está la iglesia, está hecha de piedra y al frente hay un restaurante. Qué bonito. Wow, qué lindo. Y miren, está la iglesia aquí por fuera. Qué bella. Ahora vamos a entrar. Buen día. Wow, qué hermosa. Wow. Qué presencia tan hermosa se siente. Qué linda. Wow. Ay, Señor. Gracias, Padre. Qué belleza. Hay un olor tan rico a flores. Wow. Estoy sintiendo una presencia tan linda. Wow, Señor, qué hermosa. Qué bella. Señor, gracias, Señor. Yo te alabo y te bendice, Padre. Bendito eres, mi Señor. Qué hermosura, Dios mío. Qué belleza. Hola. Hola. Bien. ¿Cómo se llama aquí el lugar, mi amor? Tradición Paisa. Oh, estamos en Tradición Paisa, chicas, acá. Paisa. Ya ustedes saben. Afuera está el logo. Ah, ok, muy bien. Hay mucha artesanía aquí de Colombia, ¿verdad? Sí, señora. Sí. Vamos a mirar a ver qué podemos llevar. Mire, para ponerlo en la nevera, el café. Yo quiero llevarme como un imán que diga Medellín o Colombia, de República Dominicana. Ah, muy bien, qué bien. Yo voy a pagar en dólar entonces. ¿A cómo lo tiene el dólar? María, ¿cómo está recibiendo el dólar? Ay, qué lindo, sí. Sí. Ay, le voy a llevar uno a mi mamá. A ver. Ay, eso sí, tan lindo, nena. Ay, pero para mí, mira, para llevarlo a bendecir a la iglesia. ¿En cuánto están estos rosarios, mi amor? 10. Bueno, le preguntamos ahora. Miren los rosarios, qué bonito. Ese es 45. ¿45? 35. 35. Y este. Ah, los cojo ahora. Esto tan lindo, pero se pone de negro después. Qué lindo.
¡Ay, qué cartera más bella! A esta yo le doy más uso. ¡Qué linda! Buenísimo. Mira esta, Confe. Esto es un sueño de cartera, sí. ¡Qué bella! ¡Qué mira. Bella! Me gusta. ¡Dios mío, qué linda! Ese también vale 110. 110 mil. Y los que son así. ¡Wow! Bueno, chicas, yo voy a ver qué me llevo de aquí. Porque quiero. ¡Ay, mira, algo para ponerlo en la nevera! Voy a ver cuál elijo. Bueno, aquí voy a comprar cositas también de recuerdo y pulseritas para mis chicas. Café o flor. Wow, madre. Miren el café de aquí, chicas. Vaya, mira. Miren acá. Ay, miren estos veloncitos. Ay, qué lindo, nena. 30 mil cuesta. Mira, la piedra, el peñón, guatapet. Miren qué bello. Café o plomo. Qué bello. Déjame tirar una foto de este café o plomo. Ven. Bueno, chicas, estamos emocionadas aquí nosotras con tantas cosas. ¿Desean tomar agua? Ay, yo sí, mi amor, un poquito. Sí. Miren qué bello, las virgencitas. También agua. Bueno, está bien, gracias. ¿Qué quieres? No, no, gracias. No. Mira. Muy amable, mi amor, gracias. Miren, nos regalaron una botellita de agua. Nena, coge una. Son coloridos. Miren las carteritas. No, ya no son nada. No le gusta. Miren los monederos. Mi amor, esto es lo que me está pagando. Ok. Y bueno, aquí llevo mi compra. Esto me hizo $27. Esto que compré. Yo compré pulserita para Natalia y Chelsea, para Wilmer. Y ya no hay un llaverito para la. No, un imán para mi nevera de recuerdo de Medellín. Y mira, ya nos vamos para la villa ahora. Miren qué bonito. Bueno, chicas, andamos aquí en otra tiendecita. Entonces, miren esta tacita, qué bella. Ay, Dios mío, mira. Confe, cómprame esa taza, por favor. Confe, cómprame esa taza. Nena, mira. Vale. Ay, Dios mío. Miren, miren esas tazas, chicas. Miren esta. Ay, Dios mío. Oh, mira qué linda. Nena, mira, aquí hay virgencitas chiquitas. ¿Tú no la quieres en madera? Es mejor no te tanto. Bueno, tú eres la que sabes. Miren todas las tacitas, qué bonitas. Hágale papito. Qué lindo. Somos de República Dominicana. Estamos emocionados. Y estamos emocionadas mirando todas las cosas de aquí. Mira, ay, el pantalón aquí. Abro el libro. Mira. Pargata para tu cartera. Blanca y negro. Mira, blanca y negro, la pargata para tu cartera. ¡Oh! ¡Qué bellas! Ay, mira, los imanes aquí hay también. Ya yo compré uno. Y de acá hacia abajo 3 por 10 mil. Ay, está. Oye, bien, pues vamos a comprarle entre las dos, nena. Sí. Porque yo así yo llevo 2 y tú 2. Sí. Ya yo tengo uno aquí. Ok, vamos a elegirlo. 3 por 10 mil. Es solita. Esa vale 8 mil pesos. Ah, ok. Entonces, ¿cuáles son los de 3 por 10 mil? Entonces, estos de cerámica. Ok. Y acá hacia abajo 3 por 10 mil. Ay, ya no tenemos que ir. Nena, vamos a elegirlo. Voy a coger esto. Ok, vamos. Yo voy a coger entonces. Uno que diga Colombia. Ve aquí, Colombia. Así es. Ok. Falta otro, ¿eh? Bueno, ya compramos aquí también. Compramos algunas cositas y nos regalaron unas pulseritas por comprar y unos caramelitos. En las tiendas que hemos comprado nos han regalado dulces, mentas, aguas. O sea, aquí son muy lindos, de verdad. Vamos a entrar aquí, chicas, ahora. Aquí vamos a ordenar el buffet, la comida de hoy. Lo de siempre, ¿no?
sol y me encanta. Aquí le dan agua, dulce, menta a uno cuando uno compra algo. Y pulsita nos regalaron ahí. Oh. Estamos en RD. Mentira, ya estuve bien, chicas. Chicas, yo amo mi país. Sí. O sea, yo debí de nacer aquí. Sí, lo verdad. Siento, yo soy colombiana de corazón. Sí, lo sabemos. Esta es mi cultura. Lo todo. Sabemos, lo sabemos. Yo compré una cosa que dice, yo amo a Colombia. Ay, ese sí. Yo. Me encontré. Me pasa. ¿Qué hubo pues? Aquí estamos. Pues hubo pues que no quiero ir para RD. Qué vamos chimba una está Colombia. Semana más. Qué chimba esta. Me encanta, amo Colombia ya. Está muy lindo todo. Cuando soy rica, chingada. Millonaria en Colombia. Ya llegamos, vamos a comer todos aquí, esto fue lo que pedimos, parrillada, patacón, arepa, papa, costilla, al barbecue tiene, salchicha, todo un poquito, así que buen provecho, todos estamos aquí que vamos a comer. Bueno, mis chicas, el clima está bien calientito, así que caliente, frío. Bueno, mis chicas, el clima está bien frío, no ha parado de llover. Está lloviendo mucho. Yo sé que eso es bueno para aquí, para el país, para Colombia, porque aquí había una sequía, tenía días que no llovía. Entonces eso es bueno que llueva. Y nada, a mí me encanta mucho la lluvia. Ya me cambié de ropa porque ya nos vamos de la villa. Vamos a ir ahora para el poblado Medellín. Nos vamos a hospedar en un hotel. Y vamos a pasar ya los días que nos quedan allá. Ya recogí todo, ya guardamos todo en la maleta, en mi mochila. Ya estamos listos para irnos. El señor que nos lleva y nos trae ya está ahí esperando. Don Carlos. Don Carlos, ya adiós para mi canal de YouTube.
Diga adiós. ¿Cómo está? Él es súper. Sí, él es súper y maneja súper bien y todo. Entonces, muy amable, él muy, muy amable. Entonces, pues nada, mis chicas, ya nos vamos y ya les grabo más tarde cuando lleguemos al hotel. Bueno, ya son. ¿Qué hora es, confesora? La hora. Confesora, ¿qué hora es? Espérense, chicas. Son las 8 de la noche, acabamos de llegar aquí al hotel. Ahora sí, estamos en el poblado de Medellín, en el centro de la ciudad. Y bueno, este es el cuarto que nos tocó a nosotras, profesora, nena y yo. Vamos a estar en este cuarto. Salimos de Guatapé y ahora estoy cansada porque duró el viaje como una hora y 40 minutos más o menos para llegar. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Que sí, que voy a descansar por ahora hasta que nos vayamos. Escritorio ahí. Así que bien, qué rico.